realmente muy contento, una hermosa velada. Realmente para este momento lograr este tipo de convocatoria realmente nos pone muy contento y bueno, es realmente una alegría poder lograr esta cena. Bueno, es una iniciativa que ya nos contaba el presidente comunal, data de unas cuantas ediciones a esta parte, esto de que la comuna en gran medida organiza, pero se distribuye lo obtenido para diversas instituciones, entre ellas la escuela, ¿no? ¿Cuál es la necesidad puntual hoy de la escuela? Mira, por suerte la escuela está en pleno crecimiento y siempre aparecen necesidades. Nosotros estamos con la construcción de un ala que consta de 3 aulas nuevas y que, bueno, obviamente demanda una inversión económica muy grande. Y bueno, todos los recursos que estamos logrando, trabajando todo el año, hoy están enfocados a la culminación de esa obra. Que bueno, es un aporte de FAE, que es el motor más grande de esta obra y el motor económico más grande, y el resto con fondos propios de la cooperadora, que bueno, es un poco lo que logramos también con este tipo de eventos. ¿En las pequeñas localidades la colaboración de la gente se da más naturalmente? Es más naturalmente, es como que toda la comunidad se suma a este tipo de eventos. Y bueno, nosotros tenemos la suerte que también tenemos la cercanía con Rafaela y que eso genera esta cosa extraña, pero a la vez beneficiosa para nosotros, con un público también de Rafaela que generalmente se suma a este tipo de eventos y de escenas. Mencionás, Rafaela, en las ciudades por allí la participación es una cuestión que desde un buen tiempo esta parte está en crisis. Parece que en los pueblos esto cambia, ¿no? Y todo el mundo sabe que su esfuerzo puede significar un beneficio para las diferentes instituciones. Sí, es cierto, es un punto que también los notamos en los pueblos. Hoy falta participación, nosotros tratamos de hacer esa invitación siempre cuando se hace una asamblea, una renovación de autoridades, tratar de que la gente nueva participe. Y por suerte, bueno, para nosotros fue una sorpresa este año cuando renovamos por allá en mayo la comisión de cooperadora. Bueno, mucha gente se sumó y se agregó a la comisión con el afán de colaborar y de ayudar a la escuela. Así que en ese aspecto, a pesar de este contexto que generalmente no ayuda, este año ha sido lindo ese aspecto y bueno, pudimos tener convocatoria y tener gente nueva apoyando a la cooperadora.